Ubicado en la cuenca del río Aconcagua y conectado con el camino internacional, se encuentra el complejo hidroeléctrico Aconcagua de la empresa Colbún. Conformado por 6 centrales de pasada, emplazadas en las comunas de Los Andes y San Esteban, en la región de Valparaíso, utiliza las aguas de los ríos Juncal, Blanco, Aconcagua y Colorado para generar energía eléctrica limpia. Con una capacidad instalada de 210,3 megawatts, el complejo Aconcagua tiene la capacidad de abastecer el consumo de energía de cerca de 360.000 habitantes, lo que equivale a más del total de la población de las provincias de San Felipe y Los Andes. En este proceso de generación, el agua utilizada es devuelta íntegramente al río sin alterar su estado natural. Hasta mediados del 2005, el complejo Aconcagua perteneció a la compañía Guardia Vieja, siendo adquirido ese año por la empresa Colbún. Su instalación más antigua es la central hidroeléctrica Los Quilos, la cual se construyó y entró en operación durante la Segunda Guerra Mundial. Los Quilos es una de las primeras hidroeléctricas del río Aconcagua y una de las más antiguas de la región de Valparaíso. Su construcción se embarcó en el plan de electrificación de la época, orientado a explotar la fuerza motriz hidráulica, dado el incremento sostenido de demanda de energía por parte de las industrias y ciudades. En el proceso constructivo de Los Quilos participaron cerca de 2.500 trabajadores y se consumieron 12.000 toneladas de cemento. Debido a la Segunda Guerra Mundial, la escasez de suministros provocó que muchos de los componentes de esta central se construyeran a partir de material reciclado. Las 6 centrales del complejo Aconcagua se encuentran dispuestas en cascada, conformando una serie hidráulica que utiliza eficientemente el agua para generar energía eléctrica. El proceso se inicia con las aguas del río Juncal que fluyen por la central Hornitos. Posteriormente, a estas aguas se incorporan el caudal del río Juncalillo, pasando por las centrales Juncalito, Juncal, Los Quilos y finalmente Chacabuquito, donde se reincorpora el agua al cauce del río Aconcagua. A esta serie hidráulica y antes de la captación de la central Los Quilos, se incorpora la central Blanco y los aportes de los afluentes provenientes del río Blanco. Dentro de este proceso de generación existen 3 embalses de regulación y un embalse al final de la serie hidráulica, el cual entrega en forma controlada el caudal de riego a los regantes de la primera sección del río Aconcagua. La central Hornitos se encuentra localizada en lo alto de la cordillera, a 55 kilómetros al este de Los Andes. Tiene una capacidad instalada de 61 megawatts, una altura de caída de 555 metros y utiliza una turbina tipo Pelton para generar energía eléctrica. Hornitos se encuentra certificada bajo el estándar del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, lo que le permite compensar emisiones de gases de efecto invernadero. Juncalito es una de las centrales mini hidro del complejo Aconcagua, la cual aprovecha las aguas del río Juncal y la generación de la central Hornitos para operar. Cuenta con una capacidad instalada de 1,5 megawatts, una altura de caída de 12,5 metros y utiliza una turbina tipo Kaplan. La central Blanco se ubica a 32 kilómetros al este de Los Andes, en la confluencia de los ríos Juncal y Blanco. De las 6 centrales del complejo Aconcagua, es la de mayor altura de caída de agua, con 680 metros, lo que se refleja en su imponente tubería de presión. Tiene una capacidad instalada de 53 megawatts y opera con una turbina tipo Pelton. La central Juncal también se encuentra ubicada a 32 kilómetros al este de Los Andes y aprovecha las aguas del río Juncal para generar. Tiene una capacidad instalada de 29,2 megawatts, una altura de caída de 240 metros y funciona con una turbina tipo Pelton. Los Quilos es la segunda central más antigua de Colbún y nuestra primera hidroeléctrica en construirse en la cuenca de la Aconcagua, dando inicio al proyecto de 6 centrales en la zona. Esta central, ubicada en la comuna de San Esteban, fue diseñada según el estándar de la década del 40, contando con casas y servicios para los trabajadores, incluida una capilla.
Los Quilos, que ha estado en un proceso de modernización durante los últimos años, tiene una capacidad instalada de 39,9 megawatts, una altura de caída de 227 metros y funciona con tres turbinas tipo Pelton. Chacabuquito fue la primera central hidroeléctrica en el mundo en transar bonos de reducción de emisiones de CO2 bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, lo cual permite compensar emisiones de fuentes contaminantes. Ubicada a 9 kilómetros al este de los Andes, esta central cuenta con una capacidad instalada de 25,7 megawatts, una altura de caída de 136 metros y opera con cuatro turbinas tipo Francis. En línea con la política de relacionamiento de Colbún, el complejo Aconcagua trabaja día a día por ser un buen vecino, potenciando el desarrollo local y buscando mantener una relación de confianza y diálogo con las comunidades cercanas a sus centrales. Sus programas, proyectos e instancias de cooperación comunitaria tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a partir de una gestión conjunta y cercana con vecinos y autoridades. Colbún, mejor energía.